La relación con, con el gobernador Antonio Bonfati, ayer, este, ayer tuve un día realmente eh, muy importante. Eh, es la primera vez que una persona de mi entorno, eh, la contadora pública nacional Marianela Blanchini, que trabajó conmigo hasta el día de ayer, asumió como concejal, eh, lo cual este, bueno, estuve yendo al Consejo de Santa Fe para este, saludarla y felicitarla. Es una compañera militante muy joven, pero con muchas ganas de trabajar y que tiene una militancia demostrada eh, en favor de las instituciones. Y ahora va a ser concejal en la ciudad de Santa Fe. Lo cual esto nos alegra mucho y, y bueno, vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Eh, y después tuvimos una despedida de año con el gobernador saliente, con Antonio Monfati, todavía gobernador hasta el 10 de diciembre. Pero la verdad, que ahí decíamos en todo momento de la buena relación que hemos mantenido durante estos cuatro años, con discusiones, eh, con este, cosas que se pudieron consensuar, con cosas que no se pudieron consensuar, pero siempre, eh, esto tengo que rescatarlo: eh, Antonio Bonfati fue un, eh, una persona que hizo culto del diálogo y de generar los consensos, por lo menos de iniciar los debates y el diálogo para para generar los consensos, y creo que fue positivo porque esto benefició a los santafesinos, sobre todo las leyes que, que hemos podido aprobar han beneficiado a los santafesinos. Eh, por ahí escuché en algunas críticas de algunos eh, militantes de otros partidos que decían que que le habíamos votado todo a Onfati y, y la verdad que no fue así. Le votamos la mayoría de las cosas. Lo único que no le votamos fue la reforma impositiva cuando se quiso aumentar o cobrar ingresos brutos a la industria porque nos parecía que eso iba en detrimento del trabajo eh, en la provincia de Santa Fe. Eh, pero lo demás eh, lo acompañamos porque fueron buenas leyes para los santafecinos, nada más que por eso. Así que bienvenido al diálogo. y a Aquellos que no le gusta el diálogo, lo lamento, la política es puro diálogo, es diálogo generación de consensos. Así consigo la política, por lo menos en, en mi caso.